Ningún problema. Se va a Calama y allá es campeón muchos años con el equipo de Cobreloa. Tú decías que Nacho Barca le hizo una nota. Escuchemos. Sí. Ah, buenísimo. Una de las últimas notas que concedió el gran Gatito Ben, que en paz descanse, la realizó nuestro compañero Nacho Barca. Escuchemos. Estamos en línea con una leyenda del fútbol chileno, con un gran arquero que los que tuvimos posibilidad de verlo, de verdad lo disfrutamos muchísimo, con Don Mario Ben. Don Mario, ¿cómo está? Gracias por recibir este llamado y estar junto a nosotros. Hola Juan Ignacio, ¿cómo estás tú? Bien, aquí contento, la verdad, que quiere que le diga de poder conversar con usted un ratito y poder saber cómo ha estado. Me imagino que la casa ahí tranqui y tratando de cuidarse lo más posible. Bueno, por supuesto que sí, recuerda que yo soy cardiópata, tengo hipertensión, entonces hay que cuidarse porque si no, esto no, a nosotros nos puede afectar mucho más que cualquier normal. Así que bueno, aquí estamos encerraditos en casa, cumpliendo con todas las instrucciones, con todas las órdenes, y es esperar de que pase pronto. Yo creo que vamos a tener para harto rato, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Sí, no hay como todavía, ¿cierto?, poder saber de proyectar esta situación. ¿Y cómo sobrelleva los días ahí? Porque de repente hay tiempos muertos, ¿cierto? Y a todos nos pasa, los que estamos la mayoría trabajando desde las casas, hay momentos en que, chuta, ya no hay más que hacer. ¿Es de leer, de ver series, de repente de ver, no sé, ahí en YouTube algunos partidos antiguos, en la tele? Televisión más en la tardecita, tipo 7:30, 8, ya cuando ya me voy a acostar, ya empiezo con programas locales con las noticias, y después empiezo a jugar yo con el control, hasta por ahí que me encuentro con alguna película que me pueda interesar y ya, pero no, la verdad que no tengo ningún programa favorito, ni serie tampoco, fuera que son muy largas y me aburren, entonces la verdad que no estoy para esa cuerda ya. Oiga, don Mario, y cuando se está jugando el fútbol, cuando se estaba jugando, digamos, durante la primera parte del año y también lo que ha pasado para atrás, digamos, los campeonatos, ¿sigue el campeonato chileno? ¿Le entusiasma ver de repente algún partido? Sí, por supuesto que sí, ya. Lo veo más el fin de semana, el fútbol europeo, la verdad que son muy interesantes, y ahí tenemos a harta gente nuestra que está participando, así que uno los trata de seguir. Para ponerse al día de las cosas que están sucediendo, ¿no? Y del fútbol chileno, bueno, no es mucho más de lo mismo, con Católica manteniéndose, ¿no es cierto?, con su gran rendimiento de hace bastante tiempo, con un Colo-Colo que no despega, con la U que sobrevive, y uno que es medio seguidor así como de Unión, de Cobreloa, que ahí estamos en segunda división, y viendo la campaña de Fantasma en el compañero. Por lo menos los fines de semana uno se entretiene en eso, pero hoy día que no hay nada, entonces la verdad es que es un poquito más aburrido, pero uno se entretiene en casa haciendo cosas, viendo su jardín, su planta, regando por su lado. Entonces en eso paso la tarde un poco y la verdad que ya no queda mucha tarde tampoco, porque ya a las tipo 7:30 ya se empieza a oscurecer, entonces ya hay que guardarse ya. Es verdad. Oiga, nombró tres equipos que sin duda marcaron su carrera: La Unión, Colo-Colo, Cobreloa. Usted... me parece que más allá de, digo, para el hincha y para el medio en general, fue un jugador transversal, más allá de los equipos, ¿cierto?, que usted defendió, porque fue, bueno, ni hablar, está dentro de los tres mejores arqueros de la historia, a mi parecer, ¿cierto?, del fútbol chileno. ¿Igual tiene algún dejo de identificación con alguno de estos tres más arraigado que otro? Bueno, yo creo que Unión para mí tiene gran importancia porque, bueno, yo salí de Puerto Concepción, me encontré con Unión, con Abel Alonso, que estaba acá en ese tiempo. Me acuerdo que jugamos ese partido con Unión peleando campeonato el año 74-75, y ahí me contrató Unión, llegó Unión, para mí era todo nuevo lo que es Copa Libertadores de América, algo que no conocía, algo que entusiasmaba, selección chilena, estando en Santiago era cosas distintas, un jugador de provincia, y con un gran equipo, Unión, en esos años, el año 75, 74-75 para arriba, hasta el año 80, ¿no es cierto?, tenía dos equipos, uno para Copa Libertadores y otro para el torneo nacional. Exacto. Era realmente espectacular, y con los dirigentes también que bueno, eran realmente notables. Y después de ahí Unión me vende a Colo-Colo, estoy en Colo-Colo, 6 temporadas en Colo-Colo, una tremenda institución sin duda, el hecho de jugar en cualquier parte, estadio lleno, eso te
es lo lindo del fútbol también. Y después, bueno, después me voy a Cobreloa, llega Roberto Colo Colo, no se justificaba tener dos arqueros, ¿no es cierto?, que necesitaban jugar, y Colo Colo, bueno, hace una transacción, hay una venta con Rubio, y yo me voy a Cobreloa, también una institución de lujo espectacular. Y son, siguen siendo muy importantes en el fútbol chileno. La selección, don Mario, fue también, y fueron años de dulce y agrado. Sí, por supuesto. Si hubiésemos estado en ese tiempo, nosotros hubiésemos estado todos afuera, todo ese grupo. Acuérdate que la selección de esos años, y más la nuestra, con el Guatón Santibáñez y todo lo demás, es una selección espectacular, extraordinaria. Y bueno, y estas selecciones nuevas, con todos estos cabros nuevos que han aparecido, que han sido espectaculares, bueno, obviamente se llevan todos los créditos y todo el mundo lo avala, y uno lo va a recordar. Porque, bueno, una selección, no sé, que lo entregó todo, que tuvo logro, gente joven, mucha gente de ella ya transitaba ya por fútbol europeo, donde la enseñanza y las exigencias son completamente distintas a las nuestras. Entonces, el acceso a ver a los otros equipos, los otros jugadores, ellos los tienen a cada rato. Nosotros solamente por fotos podíamos conocer a los jugadores que nos tocaba enfrentar, así que es algo completamente distinto. De esas diferencias que usted me marca, por ejemplo, esto de la tecnología, ¿no es cierto? Básicamente todo se ha traducido a eso, a la facilidad que tienen hoy día los cuerpos técnicos. Porque no sé, hoy día uno escucha a algún arquero y lo estudia al rival que va a tirar el penal, no sé, por dar un ejemplo, ¿cierto? Entonces, en esa época ustedes, cuando jugaban, no sé, a nivel de selección o Copa Libertadores, era muy difícil tener acceso a, o imposible prácticamente, a quién iba a patear, no sé, alguien de River, qué sé yo, jugando Copa Libertadores, o de Paraguay por eliminatoria. ¿Qué otra diferencia marcaría usted? No, radio nomás, nosotros radio, y ahí más o menos sabíamos. Bueno, después ya apareció ya la televisión, y ya el último caso los equipos locales, uno ya lo veía los fines de semana por televisión. Entonces más o menos uno ya sabía ya lo encargado de cada equipo. Pues bueno, pero aún era difícil. Hoy día no, hoy día ya tú sabes quiénes son los que patean fuera, los equipos que enfrenta, los estudia, tienen videos partidos, analizan a cada jugador. Nosotros no tenemos ningún acceso. Para las nuevas generaciones, don Mario, ¿cómo definimos al gran Gatos Ben? ¿Cuáles eran sus condiciones, cierto? Para que le contemos a la gente más joven, quienes no tuvieron el placer de verlo jugar, ¿cuáles eran sus condiciones? ¿Cómo se identificaba el Gatos Ben a diferencia de otro arquero? Bueno, yo, a ver, era un arquero ágil, de rápido reflejo, me consideraba un arquero seguro de mano, no muy trabajador. Las condiciones mías lo daban para no tener que estar siempre metido bajo los palos. No teníamos grandes maestros como hoy día tienen los arqueros, que tienen técnicos especiales. Nosotros nos formamos, nos hicimos a punta de goles. Yo creo que para esos tiempos llegar a ser lo que uno dice que la gente fue, creo que es un gran mérito. No es fácil. Hoy día los chicos es completamente distinto. Hoy día los chicos lo preparan, te lo trabajan, le enseñan. Ya a los 18, 19 años ya son escritos formados. Nosotros en ese tiempo nos decían que nosotros a los 25, 26 años ya estábamos hechos para ser arqueros. Yo diría ya un arquero con esa edad o eres o no eres nomás, no hay ninguna posibilidad. Así que, como te digo, contento con mi paso. Creo que logré lo que quise. Y ¿cuál era ese querer? Era no pasar inadvertido. Usted me decía hace un ratito que veía fútbol internacional, algo del chileno. ¿Tiene algún arquero que lo identifique, que le guste mucho y que diga, chuta, qué bueno este compadre, o tiene cosas de que me recuerdan a mí cuando yo jugaba? La verdad es que hoy día son distintos, porque hoy día ya la forma de jugar de los arqueros es completamente distinta a la nuestra. Sí. Pero sin duda me sorprende un Bravo, el arquero Barcelona, que ahora entiendo por qué razón Bravo tuvo que partir de ahí, porque si no voy a tapar a un cabro juez que se considera uno de los mejores del mundo. Ter Stegen. Sí, por supuesto. Y me estaría quedando yo por ahí. Yo he visto a Bravo, he visto un arquero tremendamente completo, técnicamente muy muy bien.
va a costar encontrar un arquero nuestro con esa característica. Ya, pues, don Mario, para no quitarle más tiempo, agradecerle estos minutos con nosotros. Me costó ubicarlo, ¿eh? me costó rastrearlo. Sí. Es malo para la entrevista, así que entiendo yo, y por eso estoy tan, y estamos acá en el programa tan agradecido de que no haya dado estos minutos. No le gusta mucho esto de la entrevista, o sea, soy un privilegiado. La verdad que no, yo. Así que, bueno, Juan Ignacio, un abrazo grande, saludo a toda tu gente del panel, y bueno.